Walking alone on the streets of Elton, only the night you see some folks still dead. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for these things. I've been flying from town to town, from London to New Zealand. I've been all around the world trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están en este jueves 29 de octubre? Del 2020, día de ñoqui, si no los hice y me acabo de acordar. Muy bienvenido a todo el equipo de Mi Mejor Color y bienvenido a todos ustedes a este programa que vamos a hacer especial, en este caso hablando de lo que es Halloween y esta tradición que se celebra una vez al año, que está conectada con el Día de los Muertos o de los Difuntos en diferentes países de Latinoamérica. Mi nombre es Valeria Lieti, bienvenidos a Mi Mejor Color. Es un programa interactivo para toda la familia, donde la opinión de ustedes nos importa y, digamos, es una de las cosas que más importan. Así que comiencen a mandar sus saludos, cuéntenos de dónde están viendo el programa. Y hoy tenemos un súper equipo y súper invitados que estamos aquí con todo amor, haciendo lo mejor que podemos para comunicar y para compartir con ustedes. Entonces, ya dicho esto, vamos a darle paso a la primera parte del equipo de Mi Mejor Color. Estoy perdiendo a alguien por ahí, pero espero que no lo vea, pero que sí esté. Vamos a darle la bienvenida primeramente a Tatiana Cadena desde Ecuador. Ecuador, Mi Mejor Color. Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy perdiendo. Hola, Vale, con todos, muchas gracias por estar en un nuevo programa, a todos los invitados, gracias también por estar aquí, y a todo el equipo, gracias, que sea un excelente programa el día de hoy, que hay mucho por compartir y mucho por conocer. Muy bien, muchas gracias, gracias también por estar aquí. Y también vamos a presentar por primera vez a alguien que ha estado desde el principio con nosotros, pero que no se ha dejado ver, pero en esta oportunidad sí vamos a verla, y vamos a presentar y darle la bienvenida cordialmente a parte del equipo de Mi Mejor Color, que es nuestra querida Laila Acosta desde Santa Fe, Cañada de Gómez. Bienvenida, Laila, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Valeria. Buenas noches. Gracias por esta gran oportunidad y esperemos. Buenas noches. Claro que sí. Ah, ahora sí te vi porque estoy viendo la otra pantalla, pero no sé qué pasa que acá no te veo. Ok, muy bien. Bienvenida, Laila, acá con bastantes cosas que decir para comentar, incluso esas ideas que surgen por ahí, ¿no? A veces estos adolescentes, pero bueno, ahí lo vamos a comentar más adelante. También, primeramente, le voy a dar la bienvenida al grupo y después a cada uno de ustedes. En el caso Laila y en el caso Damián, van a invitar y van a dar la bienvenida cordialmente a parte de los invitados, ¿ok? Bueno, entonces tenemos también desde Uruguay, Mi Mejor Color, Adrián Machado, nuevamente. Hola, ¿cómo andás, Adrián? ¿Cómo has estado? Hola, ¿cómo están todos desde Uruguay? Un saludo grande a toda Latinoamérica. Bueno, acá preparados para el programa de hoy, que viene bastante cargadito de información y bueno, como siempre, tratando de aportar un poco más de este paisito. Saludos a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida también desde Córdoba, Argentina, a Damián Basualdo. ¿Cómo estás, Damián? Buenas noches, desde aquí de Argentina, Córdoba. Bendiciones para todos y gracias a los que ya se van sumando y a los invitados, que hoy tenemos un programa realmente exquisito donde vamos a estar aprendiendo mucho. Y bueno, les deseamos para todos que sea de lo que vienen a buscar siempre, algo que aprender. Así que bueno, dispuesto desde aquí.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, de nuevo decirles a todos los que están mirando el programa que pueden dar sus opiniones, si tienen preguntas. Hoy es un programa para conocer y, ¿por qué no decirlo también?, para poder intercambiar opiniones. Muy importante, basado en el respeto. Porque una cosa es que tengamos respeto y otra cosa es que cada uno exponga su punto de vista y lo que piensa sobre un tema, como en este caso es el que vamos a hablar hoy, ¿ok? Entonces, primeramente, nuevamente le doy paso a Tatiana Cadena para, Tatiana ya estoy acostumbrada, como, le doy el paso a Laila Costa, perdón, para que presente a nuestro invitado especial, uno de ellos, de la tarde o la noche del programa de hoy. Laila, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por primero por la invitación de nuevo, nuevamente. Y quería presentarle a un gran locutor nacional de aquí, de Cañada de Gómez, a Pablo Ferrari, quien es el mentor del diario Cañada de aquí de mi ciudad y quien comparte todas las informaciones que suceden aquí y en la región. Bueno, buenas noches a todos. Eso de gran, por ahí queda un poco grande. Soy un simple apasionado de la locución y del periodismo y de alguna manera mostrar crónicas de todo lo que pasa a través de, obviamente, mi medio de comunicación, que es diariocañada.com. Así que, bueno, buenas noches a todos y un gusto estar con ustedes. Bienvenido, Pablo Ferrari. Muchas gracias por estar también aquí y por compartir este tiempo con nosotros también. De verdad, muchas gracias. Y ahora le doy el paso a Damián Basualdo para que nos presente a otro de nuestros invitados en la tarde o noche de hoy. Bueno, también aquí desde la provincia hermosa de Córdoba, un gran invitado. Él es Andrés Corbera, líder aquí en la Iglesia Ágape. Es un gran mentor y un maestro por naturaleza. Y bueno, le damos la bienvenida a él aquí en Mi Mejor Color. Muy bien. Muchísimas gracias desde ya. Gracias a todos, gracias por la invitación. Es algo hermoso poder compartir, ¿no es cierto?, este tiempo con cada uno de ustedes. Y bueno, principalmente gracias a Dios, porque yo creo que si hoy estamos reunidos en esto, que es por medio de una red, yo sé que Dios lo ha preparado de esta forma. Así que muchas, muchísimas gracias a todos y que realmente va a ser un tiempo muy lindo que vamos a estar compartiendo. Muchas gracias Andrés Corbera por estar también aquí en el programa y por compartir tanto de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. Bueno, muy bien, vamos a empezar con lo que se celebra exactamente el sábado va a ser, en donde aquí en Estados Unidos lo que se hace es se disfrazan, ¿verdad? Y salen los niños a hacer lo que le dicen el trick or treat, que es para que les den caramelos y que la gente esté preparada con esos caramelos, porque si no, se supone, dice la leyenda, que se agarra una maldición el que no los tiene, ¿no? Entonces, un poquito quise investigar sobre lo que es el origen de esta celebración. Y es un origen celta. ¿Qué es el origen celta? Es un término utilizado por lingüistas e historiadores para referirse en un sentido amplio al conjunto de pueblos de la Edad de Hierro, ¿okay?, que fue el año séptimo antes de Cristo. ¿Okay? O sea que imagínense cuántos años atrás hace que esta tradición comienza, ¿no? La lengua celta, que es la que hablaban en ese tiempo, es una de las ramas de las lenguas indoeuropeas, ¿ok? O sea que viene de aquellos lados, ¿ok? Entonces, este festival de Halloween proviene desde hace más de 3.000 años atrás, ¿ok? Y se festeja en los principales países que comenzó a celebrarse, digamos, o a hacer tradición, fue en los países anglosajones, en Europa y en Iberoamérica, ¿ok? Entonces, así
Y es como comienza esta primera parte, digamos, de lo que es Halloween. ¿Qué es lo que pasa con el origen celta? Los celtas, cuando terminaba el verano, ¿ok? Y cuando terminaba el tiempo de cosecha, ¿ok? Entonces, terminaba el tiempo de cosecha, terminaba el verano y comenzaban un año nuevo. Ellos consideraban que esa noche, ¿ok? Había una línea muy finita, ¿ok? Llamada, era una celebración. Tengo muchos apuntes acá, así que les pido un poquito de paciencia, ¿ok? Era una celebración en donde en esa línea, en esa noche bien finita, se abrían la parte espiritual y salían los espíritus buenos y los espíritus malos también, ¿ok? Entonces, ahí es cuando comienzan a hacer ese cambio que está muy ligado, ¿okay? ¿Okay? A lo que también vamos a hablar hoy, que es el Día de los Muertos, porque en realidad, ¿okay? En realidad, lo que es la traducción de Halloween es Jesus Christ, porque noté mucho, es como en Navidad, cuando decimos víspera de Año Nuevo. Bueno, el Halloween es la víspera del Día de los Muertos. Y esa es la noche que, según ese ambiente espiritual, se abre y ahí está el paso, ¿okay? de los buenos, de los espíritus buenos y de los espíritus malos, ¿okay? En esta primera reseña de lo que es esto, sí me gustaría comenzarle a dar el paso, en este caso, por ejemplo, a Tatiana Cadena, porque cada país tiene un seguimiento, hay costumbres que llegaron a los diferentes países, incluso arraigadas desde acá, desde Estados Unidos. La otra vez hablábamos que, después cuando hablemos con Adrián lo vamos a comentar, en qué parte más se festeja el lado y también con Argentina, con Damián y todo, quiénes son los que van llevando esa tradición a Latinoamérica, porque en realidad no estaba mucho ahí. Pero sí me gustaría, como De Mi Mejor Color es internacional y compartimos diferente información, porque en Ecuador, ¿okay? En este día es un día especial, ¿verdad, Tatiana? Contanos un poquito más sobre qué día especial es para Ecuador este sábado. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que nosotros en Ecuador festejamos o celebramos el Día del Escudo Nacional. En el Ecuador tenemos tres fiestas cívicas, que es el Día de la Bandera, del Escudo y del Himno Nacional. En este caso es el Día del Escudo. El 31 de octubre todos los años se celebra este día. Sin embargo, sobre lo que tú decías, que se han implementado nuevas costumbres, aquí en Ecuador, pues normalmente los jóvenes lo que realizan son fiestas de disfraces en honor a Halloween, también en discotecas, bueno, antes de la pandemia, ¿no? En discotecas, en bares, ambientan todo con calabazas y con todos estos colores que caracterizan al Halloween, y se realizan algunos concursos. Pero de ahí no es una fiesta como te digo, nuestra, por eso es muy criticada también. Sin embargo, nosotros celebramos el Día del Escudo Nacional. El Día del Escudo Nacional, wow, o sea, qué diferencia, ¿no? Mientras unos en una, otros en otra, y bueno, o sea, es algo que sí obviamente queremos tomar en cuenta. ¿Qué se hace específicamente en este caso en Ecuador? En Ecuador, por el Día del Escudo, se hacen algunas ceremonias militares, pero y a veces la gente también suele poner la bandera fuera de sus casas. Esa es como la manera de rendir un homenaje. Y como te decía, en los bares y en las discotecas, muy pues bien, se lo festeja ya, okay, más perfecto. Para entonces, los jóvenes. Muy bien. No sé si se cortó o porque te quedaste ahí. ¿Se lo festeja más para qué, Tati? Se lo festeja los jóvenes, como te decía, Halloween, ¿no? Los jóvenes, y no hay la costumbre de que los niños vayan a pedir los candies, no. Eso no hay aquí en Ecuador. Muy bien. Okay, muy bien.
Muy bien, entonces vamos a empezar con los mensajes y tenemos un mensaje de Dúo Carga Pesada que dice, esperando a los cañadenses, vamos Argentina, gracias Dúo Carga Pesada por estar ahí también conectado con nosotros. Tenemos a Virginia Méndez desde Uruguay que dice, buenas noches Virginia. Gloria Cabrera, qué gusto verte ahí Gloria, desde aquí, desde Las Vegas, que dice, buenas noches para todos, un honor que estés ahí también. Eli Acosta dice, buenas noches, saludos para Damián Cachete Basualdo y Ley Acosta, acá con ustedes siempre, muchas gracias Eli. Dice Víctor Méndez, hola Tati, saludos, y Víctor Gallardo dice, saludos Tati, muchos éxitos en el programa, así que gracias por estar ahí. Les vamos a comentar, antes de seguir, de que vamos a empezar a hacer, ya lo anunciamos anteriormente, pero tuvimos varios pequeños problemas con el tema de comunicación, que vamos a empezar a premiar, próximamente les vamos a dar más datos, a el top fan de Mi Mejor Color, toda aquella persona que durante un mes, o pueden ser varias personas que van a salir sorteadas todos juntos, les vamos a explicar después más, para los que más compartieron el programa y más han estado siempre ahí apoyándonos, queremos agradecerles muchísimo y también darles un regalo una vez al mes, así que próximamente les vamos a estar explicando más, así que manténganse, mándenos saludos, compartan y pónganle like a la página de Mi Mejor Color, porque realmente es lo que nos importa, que ustedes estén ahí, ¿ok? Muy bien, bueno, acá encontré las anotaciones, porque una cosa es estudiar y otra cosa es estar al aire, no es fácil, ¿no? Entonces, voy a comentarles los apuntes que saqué. La fiesta se celebra en Irlanda, comienza celebrándose en Irlanda. Cuando la temporada de cosecha tocaba su fin, como les conté antes, y daba comienzo el año nuevo celta, ¿okay? Se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Antiguos celtas creían que con la llegada del Samhain, la línea que une a este mundo con el de los muertos, se estrechaban y los espíritus buenos o malos podían pasar a través de ella. Dice, se cree que el uso de máscaras, el famoso uso de máscaras, es para ahuyentar a los espíritus malignos, ¿ok? Y los rituales sagrados elaborados tenían un origen purificador, según en aquel tiempo, que colocaban velas encendidas, dice, porque se creía que no podían comunicarse con los muertos, que las velas encendidas podían hacer que los muertos se comunicaran y encontraran su camino para los que supuestamente estaban perdidos, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, Angélica Cervantes, hola, ¿cómo estás, Angélica? Lo que vamos a hacer es darle paso a, en este caso, Andrés Corbera, ¿ok? Porque es un tema muy importante, Andrés, y pese a que no vamos a, siempre decimos que no vamos a debatir un poco, ni hablar un poco de religión, pero cada uno tiene su punto de vista y su aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en tu caso personal que tú pensás, Andrés, ¿qué pasa, verdad, en esa línea? ¿Qué crees sobre lo que estamos hablando? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Bueno, bien, Valeria, muchísimas gracias. Si en algo yo creo que vamos a concordar todos, es de que existen dos clases de reino. Uno, el reino físico, que es el común, el normal, en donde uno, ¿no es cierto?, físicamente puede percibir a través de los cinco sentidos, puede percibir, ¿no es cierto?, a través del gusto, del tacto, de la vista, del oído. Ese es el mundo natural. Pero también tenemos que saber que existe un mundo espiritual. Aquellas cosas que uno no puede ver, que no puede palpar y que no puede sentir quizás muchas veces
a través de los sentidos físicos. Y yo creo que muchas veces el hombre ha adoptado, ¿no es cierto?, ciertas costumbres, ciertas culturas, que por ahí quizá no vamos a decir que el 100% de las personas que quizás practican o están, ¿no es cierto?, haciendo este tipo de fiesta, saben realmente lo que significa y el trasfondo, ¿no es cierto?, de lo que conlleva muchas veces lo espiritual, porque muchas veces es como que uno hace las cosas por inercia, o que muchas veces uno hace las cosas por ciertas culturas, porque si en algo tenemos que ser realistas, Valeria, es que el hombre, ¿no es cierto?, se hace y se forma a través de la cultura. Cada uno de nosotros somos muy distintos, somos diferentes porque venimos de culturas distintas, de culturas diferentes, hemos sido criados de una forma, de una manera, pero hay que entender de que esa área espiritual que uno conlleva y que uno tiene es básicamente el alma y el espíritu, que es algo que nosotros no lo podemos palpar, porque si nosotros nos preguntáramos qué hace que nuestro cuerpo se mueva, qué hace que nuestros sentidos, ¿no es cierto?, puedan percibir y receptar lo natural, y básicamente lo que está dentro del cuerpo, que es el alma y el espíritu, son aquellas cosas que Dios ha depositado y ha puesto en cada uno de nosotros para poder llegar a este mundo y poder tener vida, ¿verdad? Y muchas veces uno ignora, ¿no es cierto?, que a través de ese mundo espiritual, a través de ese mundo, podemos llegarlo a decir, oculto, por ahí quizás al ignorar y quizás hacerlo con la mejor intención de decir, bueno, voy a festejar, me voy a disfrazar de esto o me voy a disfrazar del otro, pero estamos siendo partícipes de culturas que han creído y que creen, ¿no es cierto?, en los muertos, y por ahí esas prácticas muchas veces nos llevan, ¿sabes una cosa, Vale?, que muchas veces nos llevan a alejarnos realmente de la luz, a alejarnos de Dios. El hombre en el transcurso de todo este tiempo, de todos los años, ha querido muchas veces ser autosuficiente, tratar de buscar su propio camino, tratar de abrir su propio camino y tratar de llevar sus propios pensamientos. Y muchas veces el que queda de lado y el que queda fuera del propósito del hombre es Dios. Y es como que Dios no forma ni toma parte de lo que realmente Dios quiere para la vida del hombre. Entonces el hombre busca su propio camino. Y así uno puede y toma muchas veces culturas, que son culturas, como vos decías, bien dicho, que vienen de los celtas, que era un pueblo, ¿no es cierto?, que creía en los muertos, que creía, ¿no es cierto?, que los muertos venían del otro mundo a poder visitar a sus parientes, y los parientes dicen que en ese momento los esperaban con comida, los esperaban con ofrenda, y todo eso, ¿no es cierto?, lo lleva a uno al ocultismo, a ir detrás de la oscuridad, detrás de lo oculto, y muchas veces uno sin querer lleva a la familia, lleva a los hijos, y lleva, ¿no es cierto?, a los familiares a esas prácticas, pero uno no sabe que detrás de esa práctica hay algo oscuro, hay algo oculto, y en algo tenemos que estar de acuerdo todo, de que muchas veces nos hemos quizás olvidado de Dios y hemos tomado otras costumbres, otras culturas, pero si alguna vez yo creo que nos tendríamos que preguntar, ¿qué es lo que Dios realmente quiere de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué tengo que adoptar muchas veces culturas o creencias que muchas veces ni siquiera sabemos por qué las practicamos o por qué las hacemos? O quizá la tomamos como algo inocente, como algo que, bueno, está lindo, está bueno, pero por ahí muchas veces eso nos puede llegar a jugar en contra. Y bueno, yo desde la posición, ¿no es cierto?, en la cual yo crecí, nací, sé que pude experimentar en mi vida lo que Dios puede hacer en las personas, y cuando uno
abre el corazón a buscar a Dios. Y yo creo que Dios puede traer muchas respuestas a cada uno de nosotros si simplemente abre el corazón a escuchar lo que Dios tiene para tanto para la humanidad y para cada uno de nosotros. Básicamente, yo no participo, digamos, de la fiesta de Halloween, mis hijos tampoco, pero bueno, gracias a Dios, esa es mi postura, ¿no es cierto? Que muchas veces por ahí el ignorar ciertas cosas nos puede llevar a otras cosas. Muy bien, ok, estamos... muchas gracias. Estamos exponiendo, les voy comentando a todos los diferentes tipos de puntos de vista y esta parte y la celebración especial en este año. Tuve que prender la luz de acá porque no veía nada, entonces se cambió un poco la imagen, pero por lo menos veo, eso es lo bueno. Entonces, estamos hablando de los diferentes puntos de vista, las diferentes maneras de lo que va a ser esta celebración y este día también especial que hay aquí, que se hace aquí, y necesito leer mensajes antes de seguir, porque tenemos a Damaris, de Puerto Rico, que es también parte de Puerto Rico, mi mejor color, que está ahí apoyándonos como siempre, y dice, en Puerto Rico se celebra, dice, muchas personas disfrazan a los niños de sus personajes favoritos, los padres o un adulto los lleva casa por casa, colectando dulces en el horario de la tarde hasta el oscurecer. Luego a la noche los jóvenes adultos salen disfrazados, asustando a todas las personas que se encuentran fuera de sus casas. Esto es sin límite alguno. Hace muchísimas travesuras, incluso es uno de los días que más muertes se registran. Esto debido a que muchas personas hacen disparos al aire. Okay. Tenemos también a Victoria Celeste CM, que nos está poniendo una página de Facebook, pero no puedo abrirla, no sé exactamente de qué se trata, así que Victoria, no sé exactamente qué es lo que querés comentarnos, comandarnos esa página, pero de repente si podés hacer un pequeño comentario, está bien porque no podemos abrirla en este momento. Tenemos a Baguaj Chidumihil, I'm sorry si lo digo mal, dice, hola desde Ecuador, felicitaciones, lindo programa, sigan adelante, un saludo muy especial para mi Tati, querida, de parte de Miki. Angélica Cervantes, desde Las Vegas, dice, bueno, para nosotros el 28 de octubre, nuestros familiares que estaban muertos vienen a visitarnos y se van el 2 de noviembre a las 12 del día. O sea, en este programa teníamos a Eric y a Alexis, que no sabemos qué pasó, pero no se pudieron comunicar, y íbamos a hacer algo especial también con ellos, hablando de lo que era desde México, no tengo idea de qué fue lo que pasó, pero no van a poder estar. Pero perfecto, Angélica, porque nos acaba de dar la explicación que íbamos a pedir, íbamos a escuchar, y dice Angélica también, y sí lo sentimos con nosotros. Y tenemos a Adrián Miranda desde Las Vegas también, hola Adrián, que dice, se escucha mal, sale la voz doble. Ok, o sea que si los demás lo están escuchando así, por favor, díganos a ver si podemos hacer algo y disculpen para los que está saliendo así. Bueno, pasamos a otro tema ahora, hablando de todo esto de lo que es medio de ultratumba, por decirle así, y hablando de ultratumba, vamos a hablar en este caso con Pablo Ferrari, ¿ok? Que nos va a contar un poquito qué es lo que está circulando mucho en las redes sociales, y qué fue lo que pasó, que realmente dejó a varios con la boca abierta. Sí, vos, ¿no?, te debes referir a una... Pablo, sí, ¿cómo estás? A una fiesta clandestina que hubo aquí en la República Argentina, es una ciudad, se llama Armstrong, a unos 20 kilómetros de Cañada de Gómez. Bueno, con el tema de la pandemia, digamos, y más en los jóvenes, el encierro no es fácil, y lo que pasó es que en una adyacencia, unos 30 metros del cementerio de Armstrong, aparentemente unos 200 jóvenes
y no tan jóvenes se reunieron en una fiesta clandestina, eso de las medianoche, y luego, bueno, cuando llegó la policía más tarde, los mismos, la fiesta se desactivó, cada uno se fue a su casa. Participaron, según el informe policial y medios de prensa de la localidad, gente de otras localidades que, bueno, como ya te decía, se fueron a su casa cuando apareció la policía. Y lo otro que tiene que ver con los cajones es aparentemente en Las Rosas, que es otra localidad que está a unos 50 kilómetros de Cañada de Gómez, en una fábrica de cajones en particular, estas chicas decidieron sacarse fotos. Y bueno, el tema es que también llamó la atención por la particularidad del hecho de que haya sido en un cementerio y a su vez en otra localidad, en una fábrica de cajones de muertos. Pero, bueno, los muchachos, los jóvenes, tienen que buscar alguna diversión en esta pandemia, y como verás, han puesto su creatividad en hacerlo. Fue una repercusión a nivel nacional, por lo menos los grandes medios nacionales también lo viralizaron, y lo más llamativo fue que ellos mismos viralizaron la situación. Y después, bueno, han borrado las fotos, pero ya era tarde porque ya muchos medios lo habían capturado, ¿no? Wow, wow. Personalmente, Pablo, ¿tú crees que tenga coincidencia con este tema de esta celebración de Halloween? No, yo creo que han hecho esto... sí, lo que me llama la atención es las consonancias de las dos localidades. Yo creo que han hecho esto por ir a un lugar en donde no es fácil que llegue la policía, donde está en el medio del campo, y bueno, y allí poder festejar tranquilos, sin que nadie los moleste, y poder juntarse y bailar y festejar al ritmo de la música. Creo que no tiene relación con Halloween. A lo mejor el hecho de que haya corrido la invitación que iba a ser cerca del cementerio dio pie a la gente de Las Rosas, de la otra localidad, de las chicas, para que hagan este encuentro en ese lugar en particular, pero no creo que tenga. Yo creo que aquí en Argentina, o por lo menos en Cañada de Gómez, se vive como una broma, es el dulce o susto. Llegás a un kiosco, a una casa, los chicos llegan, golpean la puerta, sorprenden a la persona y si no le das un caramelo te asustan. Las personas como que están preparadas para eso, ya van y compran caramelos, y creo que queda algo ahí, en algo infantil, digamos. Algunos comercios en particular también adornan para ilustrar la situación con telarañas, con imágenes, pero me parece que se maneja todo hasta ahí nomás. Creo que no es una situación tan extremista, por lo menos como lo vivimos nosotros. Muy bien. Tenemos, me da gracia porque Mariu Vaca dice, no hay conexión. Y Elia Costa dice, acá todo se escucha bien. Y Virginia Méndez de Uruguay dice, se escucha bien. ¿Okay? Así que, bueno, por ahora vamos ahí. Algunos lugares sí escuchan bien y otros no. Vamos a seguir hablando. Pablo, ¿quieres comentarnos algo más? No, creo que ya está, digamos, más o menos relatado lo que quería expresar. Ya te digo, el 31 de octubre se espera, va a ser seguramente a partir de las 18 horas, una gran afluencia de chicos y adolescentes en Cañada vestidos, en cada esquina con la ropa adecuada a Halloween, y va a ser un día más de este año que uno va a poder, digamos, de alguna manera, los chicos se van a poder divertir. Va a pasar, creo que por ahí, una cuestión de sorpresa y nada más. Esperemos que no sean grandes grupos, porque está prohibido, si bien no estamos en cuarentena, estamos en aislamiento social, se va a agregar seguramente el barbijo a la habitual vestimenta, y bueno, esperemos que no se junten de a muchos, obviamente que sean pocos y con el distanciamiento social que corresponde y con el respeto que tiene que tener esta pandemia en particular, porque bueno,
Las cosas están dadas así, tenemos que estar distanciados, 2 metros, y a cuidarnos, porque bueno, se ha llevado gente de nuestra ciudad, porque hay personas enfermas, y bueno, si bien es una cosa respetada, pero creo que tenemos que respetar esto en particular, la gente que ha contraído el COVID y dejar de diseminarlo, obviamente, ¿no? Muy bien. Bueno, siguiendo un poquito con lo que es la historia de este Halloween, que es una tradición también aquí, principalmente en Estados Unidos y en Canadá, llega en el año 1840 por inmigrantes irlandeses, no se empieza a celebrar masivamente hasta 1921. Dice, pasando las décadas, hay un desfile en el año 1921 que es el desfile de Halloween en Minnesota. Eso es lo primero que pasa. Después, con las décadas, se sigue como celebrando, pero se produce la internalización, o sea, se hace internacional, o sea, se hace más grande en el año 1970, gracias a las series de cine y de televisión, y en el año 1978 se estrena la famosa película Halloween, que es un film de terror de John Carpenter. Entonces ahí ya comienza todo lo que es la historia. Entonces ahora, aparte de que tengo otros mensajitos que dice Iván Simbrón, soy Iván de Córdoba, Argentina, se escucha genial, muchas gracias Iván, y Josefa Dolores Vallejos dice, paso por aquí a saludarlos, muy lindo programa, mi mejor color, muchas gracias a ustedes también, Josefa Dolores y a Iván por estar ahí. Entonces ahora le voy a dar paso a Uruguay, porque queremos también saber un poquito qué es lo que se festeja y qué es lo que pasa por allá. Adrián, que tenés un informe también muy, muy importante, muy, muy bueno para compartir con nosotros. Sí, 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 les quería comentar un poco el tema de Uruguay. En Uruguay se festeja bastante Halloween, más que nada porque hay muchos colegios privados. ¿Cómo se dispersó en sí la celebración? Viene por el lado de la gente de clase alta y clase media alta, que viene más que nada porque ha viajado mucho a Estados Unidos, a Europa, y de ahí traen hacia Uruguay todo lo que son las celebraciones de Halloween. Por tanto, los colegios privados implementaron mucho esa celebración e incentivaron a los niños a disfrazarse. De ahí empezó, digamos, el tema como una bola de nieve, que se empezó a dispersar por todo lo que es, más que nada, Uruguay, lo que es la capital, y no tanto el interior. El interior de a poco va entrando en las ciudades más grandes. Pero acá en Uruguay se festeja mucho, como estoy mostrando en un video atrás mío, esto fue hace muy poco, se juntan los adolescentes a celebrar, a festejar un poco el tema de Halloween, a disfrazarse, a pasarla bien y a disfrutar un poco de la vida y no tanto creer que esto es algo demoníaco, porque mucha gente no lo ve por ese lado, lo ve como una celebración de carnaval. Es lo mismo que decir que en carnaval cuando uno se disfraza de algo está representando a un demonio. No es así. En Uruguay se toma más que nada por el lado de una celebración como una fiesta de disfraces, como si fuera un disfraz de día de carnaval. Nada más que eso. Y los niños lo disfrutan mucho por el tema de los caramelos, los dulces que van a buscar, y para ellos realmente es algo llamativo. No es algo que se ve completamente mal, ni absolutamente nada mal. Los padres se disfrazan, los acompañan, y de esa forma van pasando el tiempo. También hay un tema, con el tema del COVID que tenemos en este momento, asustar a la gente es un poco también tirarla abajo en el sentido de empoderar a la gente. Ya estamos bastante mal con el tema del COVID, para también asustarlos de que Halloween los va a llevar con demonios. Yo creo que tendría que ser al revés, que esto tendría que ser algo para una especie de celebración y que la gente se divierta y que disfrute un poco y salga un poco de todo esto que este año fue realmente espantoso, y bueno, poder salir un poco de esta realidad, esta nueva realidad, y poder disfrutarlo. Como ven, en Uruguay se disfruta así, se ve así, obviamente está la parte religiosa, que no quiere saber absolutamente nada con las celebraciones de este tipo, pero hay gente como yo, y hay muchísima gente como yo, que
no les importa eso, necesariamente no tiene que afectarnos en nada, ni que nos pongan miedo, ni nada por el estilo. También se sabe de que esta fiesta viene de la época de los cristianos. Los cristianos, en la víspera de todos los muertos, viene por ese lado. La parte de las velas también viene por ese lado. Es una celebración muy antigua y se mezcló un poco con la parte celta entre comillas, porque realmente fueron la cuestión de Irlanda, que se mezcló un poco el tema de lo que es Halloween actualmente. Pero más que nada fue una celebración cristiana, no algo pagano, ¿bien? Que se mezcló con esto. Entonces, de ahí viene el tema de Halloween. Y Halloween es relativamente cercano en el tiempo. No estamos hablando que tiene 3.000 años, sino que tiene relativamente 100, 120 años, como lo dijiste tú hace muy poquito, y fue realmente una celebración más que nada para generar un poco de diversión y también un poco de, en este momento sería un poco también de comercio, es más que nada comercial el tema de Halloween. Por ese lado es así como se vive en Uruguay y no hay ningún inconveniente. En Uruguay en este momento también tenemos la suerte de que no hay mucho problema con el virus, pero igual también se está implementando de que los niños vayan con tapabocas, en pocos grupos, solo con sus padres, en una distancia social respetable, pero bueno, de esa forma se celebra en Uruguay todo lo que es Halloween. Muy bien, Adrián. Ok, así que cada maestrito con su librito, dicen por ahí. Me pasó personalmente que acá intenté hablar, tener una pequeña nota con dos de las principales iglesias, porque ¿cuál es la diferencia acá? Una es los que salen a pedir candy porque los niños se divierten y porque agarran candy, y como vos decís y como hablábamos antes, no lo toman como que es nada malo, sino que es un momento que mis hijos pasan bien. Las otras personas que dicen, si yo celebro esto, estoy celebrando la parte no buena, o la parte que no va a ser buena para mi vida. Entonces, cuando había escuela y hacían celebraciones en la escuela, muchas veces incluso a esos niños no se los lleva a la escuela, porque no quieren involucrarlos con todo lo que es la celebración de Halloween de la escuela, ¿no? Y que se pongan disfrazados ni nada. Y también está la otra parte de los que sí lo hacen sabiendo o teniendo un poquito más de pensar, bueno, sí, yo sé que es malo, pero a mí me gusta estar de ese lado, ¿no? Entonces, se critica mucho en algunos casos a una parte de cierta congregación porque hacen una festividad que se llama Harvest, que ellos dicen que es una forma de como una justamente cosecha y así, pero otros dicen que eso es una manera muy indirecta de celebrar en sí Harvest. O sea, es una polémica a la que a veces uno hasta cosa le da hablar y poner su punto de vista porque no, uno no quiere salir mal con nadie, ¿no? Pero bueno, para eso estamos acá también, bueno, un poquito. Entonces, quiero agregar una pequeña cosa más. Esto también de la parte de los demonios y poder asustar a la gente, que no salgas de Halloween porque te está disfrazando un demonio y los demonios te van a entrar. También hay que ver que un poco de la iglesia, sobre todo la iglesia católica, que es la primera iglesia, la más antigua, siempre nos asustaron con el demonio. Siempre está Satanás, siempre está el infierno, siempre está todo, ¿no? Es según como se mire, cada uno asusta de la forma que quiere para llevar a vos hacia su lugar, digamos. Esa es una forma de pensar que tiene cada uno, ¿no? Hay gente que cree, hay gente que no. En mi caso, yo creo en Dios, pero no voy a una iglesia ni tampoco corto mis libertades por eso mismo. Yo celebro todo, celebro Navidad, celebro Halloween, celebro todo el cumpleaños, celebro lo que venga, porque así soy yo. Me gusta que nadie me imponga nada y pueda celebrar todo respetando siempre a los demás y teniendo un nivel de vida, digamos, con valores. También eso es lo importante. Celebrar Halloween no significa no tener valores de ningún tipo, ni creer un demonio, ni nada por el estilo, porque los niños que salen disfrazados no tienen esa mentalidad. Y yo tampoco, ni muchos padres tampoco la tienen. Salen como un día de celebración, como si fuera carnaval. Esa es la única forma que yo lo veo, y me parece que es la forma más sana
de todo, de no meter a la gente miedo, más en esta época que estamos con este COVID, que meter un miedo de este tipo no tiene sentido, porque es que la gente quede continuamente metida en un círculo de miedo constante que no vale la pena, por lo menos en Uruguay no pasa eso. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, voy a mover un botoncito y vamos a ir todos a escena, ok, así que ahí está todos invitados, equipo y todos los de mi mejor color, porque ahora sí se puso bueno. Este es aparte de poder saber qué es lo que exactamente se celebra en cada país, de la parte, como dijimos, de México, que lamentablemente no pudieron estar Alexis y Eric. Es bueno comentar que ellos tienen el día, teníamos una nota que explicaba eso también, pero no la pudimos pasar, y le pido mil disculpas al manager de Davis Funeral en ya no sé ni bien, ya estoy bien colgada con los nombres, ahí Hugo Fernández, ahí me acordé, porque la manera de celebrar, que yo el año pasado tuve que ir a hacer una nota al cementerio, es pintándose la cara, pintándose de esqueletos, porque la tradición de México es el día primero de noviembre, como dijo Angélica, estar ahí, llevar la comida que más le gustaba a la persona que murió, porque ese día se supone que salen todos ellos a reunirse, y como decía Angélica, que ellos sí sienten que es así. No sé si ustedes han visto la película Coco, esa es una explicación bien, bien grande de lo que ellos piensan, y bueno, pues ahora que estamos todo el equipo juntos, que más o menos hemos contado un poquito la parte de lo que es en cada país, me gustaría comenzar a opinar si realmente, y entre comillas, con todo respeto, poner los puntos de vista de cada uno de nosotros, y a la audiencia también, con todo respeto, los que quieran compartir su punto de vista, pues para eso estamos, ¿verdad? Entonces le doy el paso al primer valiente, que levantó la mano y que ya lo iba a poner, que se llama Damián Basualdo, para que comencemos a exponer nuestro punto de vista sobre más o menos todo lo que hemos hablado. Bueno, me parece muy interesante porque, bueno, lo lindo de este programa es saber que hay una silla para cada uno y cada uno se va a sentar del lado que más se sienta cómodo o en el que cree que puede exponer la verdad, ¿no es cierto? Cuando escuchaba a nuestros compañeros, tanto Pablo como Adrián, una de las cosas que escuchaba en lo que coincidían, que en eso decir, pero está todo bien, nomás nos disfrazamos de brujos, de muertos o zombies y salimos a pedir chocolates. Pero bueno, yo quiero compartir una de las experiencias que a través de mi ignorancia he tenido cuando éramos jóvenes. Entre tantos mitos y realidades que hay, como explicaba, por ejemplo, antes Andrés, sabemos que existe la luz y existe la oscuridad, eso es una evidencia, como existe el día y la noche. Entre eso, también sé que toda acción que tiene uno repercute, es como lanzar una piedra a un estanque, va a ser repercusión, ¿no es cierto? En esas ondas expansivas, como para tratar de dibujarlo de alguna manera. Una de las experiencias del por qué yo sí entiendo y creo que existe el lado bueno, el lado malo, no se trata de demonios blancos y demonios rojos, sino que se trata de la luz y la oscuridad, a mi entender y mi saber, es que, bueno, les quería comentar, cuando estábamos en la secundaria, en la escuela, íbamos al Nacional, y un día uno se le ocurre decir, che, hay un castillo abandonado, por ahí Pablo y Laila pueden conocer o haber escuchado un poco de esos mitos, hay un castillo abandonado acá muy cerca en el campo, ¿por qué no vamos a la noche? Era un grupo de 5 chicos, 5 chicas, obviamente todo apuntaba a diversión, a qué sé yo. Uno de esos muchachos lleva un juego, dice, propongo que hagamos un juego, era de noche, nada de luz, solamente la luna, y bueno, dale, jueguen, que esto que el otro, y resulta que el juego era la Ouija. Bueno, en la inocencia de los chicos y en el no saber cuál era el juego,
empezaron a resurgir un par de cosas muy extrañas que no eran el susto de alguien, sino que cosas que se rompían, gritos a lo lejos, y imagínate que corrieron todos despavoridos de ahí y nunca más volvieron, ni siquiera a buscar el juego que había quedado. Así que bueno, por eso digo, entre por ahí uno con la inocencia de decir es un juego, lo hago porque lo hace mi amigo, o está todo bien, cuanto mucho, ¿qué va a pasar? Hay cosas que se mueven en lo espiritual. Entonces, bueno, desde ahí es lo que yo puedo compartir, que lo que he presenciado inclusive. Entonces, uno por ahí, cuando es adolescente, cualquier cosa viene bien para festejar, para tomar, para salir, para buscar compañeras. Entonces, yo por ahí, ese es mi punto de vista, es lo que yo he aprendido, es lo que yo siento. Y bueno, en sí, por eso, uno no es que quiere ir asustando a la gente, pero cuando uno vive esas cosas en profundidad, ve las cosas de una manera diferente. Por ahí, bueno, le doy el paso a cualquiera de ustedes que quiera por ahí desde su lado explicarlo. Yo lo hablo desde mi ignorancia, pero sabiendo que existe ese lugar. Ok, entiendo. Sí, bueno, decía, todo tiene que ver si uno va sugestionado o no, ¿no? ¿Con qué idea va? Casualmente lo charlábamos en familia hace un tiempo atrás, cuando acá es muy común en todos los lugares que haya un castillo, como decía Damián, que haya una casa donde se escuchen cadenazos y demás. Entonces yo le proponía a esta persona, obviamente que soy un ser humano y también en mi infancia fui afectado por creencias, de las cuales respeto, que forma parte de nuestro folclore, y también por ahí habría que encontrarle quizás el lado divertido. Yo le proponía a esta persona que la próxima vez no me diga nada, que cuando yo pase por ese camino, a ver qué siento. Porque me decían, si vos vas un camino desde Cañada, desde Armstrong a Tortugas, que Damián y Laila saben de qué hablo, son dos localidades, te vas a encontrar con una casa en donde si te parás y te bajás, te encontrás ruidos y cadenazos. Le digo, no me lo digas. Vos mandame por ese camino, porque sabe que me gusta recorrer muchos lugares de la zona, y preguntame qué te pasó cuando pasaste por ahí. Esto tiene mucho que ver con las sugestiones. Mis abuelos me contaban de la luz mala. Y claro, la luz mala en aquellos tiempos donde en el campo no había luz, ir a bailar, o las reuniones eran ir en sulky a plena noche sin iluminación y estar sugestionado. Mi abuela me contaba que veía la luz mala que la seguía. Entonces yo decía, abuela, ¿pero qué era para vos la luz mala? Era una luz que me seguía. Y charlando un poco con ella, me hablaba, yo llegué a deducir que era la luna que reflejaba en el alambrado, que a medida que iba el sulky en su marcha, la luz lo seguía porque era la luna que reflejaba en su alambrado. Y bueno, pero uno en una noche oscura, con un millón de cosas que uno puede llegar a pensar, puede llegar a ver cualquier cosa. Obviamente yo respeto la posición de Andrés, respeto la posición de todos, porque lo que está bueno es disentir y poder respetarnos cada uno. Y yo creo que la verdad y todo esto se construye entre todos, ¿no? Respeto a todos, lo respeto a todos, porque uno va cambiando a veces con el tiempo, y a veces yo cuando niño creía en la luz mala, hasta te puedo asegurar que la vi, porque iba al campo de un primo y me decía, porque la luz mala aparece así, aparece así, aparece así, hasta que un día me senté y traté de pensar, traté de construir todas las escenas, y bueno, llego a esta conclusión, pero bueno, uno a través del tiempo va viviendo y va experimentando, y obviamente lo principal, respeto las posiciones de todos, y creo que está bueno para construir. Es que eso sí es lo principal, ¿verdad? Porque si todos pensáramos exactamente igual y creyéramos exactamente en lo mismo, pues entonces no tendríamos ni por qué debatir ni por qué tener diferentes ideas. En sí, cada uno tiene el libre albedrío de poder decidir qué es lo que vamos a hacer. O sea, después lo que pase, bueno, cada uno sabrá. Pienso que en algunos lugares algunas personas tratan de querer hacerlo por un bien. O sea, te voy a decir cuál es la verdad para que tu vida cambie, y porque hay algo que es más allá de lo que estamos hablando.
¿no? Ninguno de nosotros se va a quedar en el lugar que estamos hoy. En realidad, eso creo que eso sí todos lo tenemos que tener bien en claro, de que nosotros no somos este cuerpo que estamos viendo hoy, porque si no, no nos iríamos. Entonces, ¿qué hay atrás de todo eso? ¿Qué realidad hay? Porque una vez a mí me dijeron, uno vive pensando que es esta vida, lo que se ve ahora acá, lo que va a quedar. Y mismo cuando te morís, los que son tan ricos, los que tienen propiedades, los que tienen auto, nadie se lleva nada. O sea, entonces sí hay una, hay algo más, y está bueno también tomar conciencia y decir, oh caramba, si hay, obviamente si hay una vida después de la muerte, ¿qué ondas conmigo? ¿A dónde voy? ¿Puedo arreglarlo o no puedo arreglarlo? Pero más allá de que no quiero, sé que hay mucho para hablar, vamos a tener una segunda parte de este programa, porque tenemos muchísimo para hablar sobre ese tema. Dos cosas quiero hacer ahora. Una es leer este mensaje que lo mandó Susana Gazañol Rossi, que dice, hola, precioso el programa, yo soy de Uruguay, tengo dos niños, y la verdad, nunca se me ocurrió disfrazar a mis hijos de nada, y menos para salir a pedir. Te dicen dulce o travesura, y si no tenés tú, si no tenés, te ensucian paredes o te quiebran un vidrio con un huevo. Yo, en lo personal, no le veo nada de fiesta y me parece macabro, ¿ok? O sea que gracias, Susana. Después tenemos, dice Benesh, ay, estoy mal con los nombres, Beneshes, puede ser, no sé si el que me quiere corregir, con todo respeto lo puede hacer, dice, empezó siendo una celebración pagana, Eli Acosta, aplausos, Edith Rodríguez, ya estamos conectados, buen programa desde Ecuador, María Alicia Borri, con caritas, corazones, desde Uruguay, hola María Elisa, y Elisa, Alicia, perdón, María Alicia, Pau Tucson, dice, mis saludos a mi gran amigo Damián Cachete Basualdo, saludos desde Buenos Aires, y Walter Martín Juárez dice, hola a todos. Hola, ¿cómo estás, Walter? Gracias por estar ahí a todos. Quiero darle la palabra, porque yo sé que no hemos hablado todos, a Ley, a Laila, que no le he dejado en su primer programa expuesto, digamos, ahí está. Y a ver, contanos un poquito, ¿cuál es tu opinión, Laila, sobre todo lo que hemos hablado? Mirá que no me molesta que no me dejen hablar. Yo soy más de escuchar. Me da un poco más de vergüenza. Pero bueno, primero, antes que nada, coincido con la historia que ha contado Damián y Pablo. Las conozco bien, pero no he participado porque soy muy miedosa en ese sentido. También, a partir de eso, también quería decir que se habla de La Llorona. Eso también da mucho miedo acá. Pero no tengo, con respecto a Halloween, no tengo ningún tipo de problemas, incluso he llevado a mi hija a la plaza o al centro a pedir algún caramelo, nada más que por diversión, pero no tengo nada en contra de eso, no lo veo malo. Creo que los niños lo ven como un juego, la calabaza y esas cosas, pero no tengo ningún problema con esa tradición. Muy bien, ok, muy bien. A ver, Tatiana... Paso a las damas. Mira, yo traigo un problema acá con la luz, ¿ok? Entonces, como ando aquí medio solaina, como dicen por ahí, entonces, no sé si me ven que voy, vengo, apago. Y dije, bueno, ya que estamos hablando de esto, me quedo ahí. ¿Y saben lo que me acuerdo? Me acuerdo del tiempo en el que la película, I'm sorry que lo tenga que decir, pero El Exorcista salió como boom de las películas, ¿no? Entonces éramos jóvenes, y me acuerdo que había una parte en donde se ponían una linterna acá abajo, y un día todos éramos bien valientes, nos unimos todos en grupo a ver la película, salimos que en la primera hoja que se movía estábamos, ¿no? O sea, y mi tía... Ahí se pone la luz acá abajo y nos asusta, no les puedo decir lo que fue eso, cómo asustan, y sí tiene también que ver con también el nivel de que uno se asusta, por un lado, porque vuelvo a decir, personalmente para mí hay otra parte. A ver, Tatiana, te doy el lugar que te veo con ganas de hablar ahí. Yo siempre tengo ganas de hablar. No, sí, yo sé. Bueno, yo qué te puedo decir, Vale, creo que
esto es parte de una costumbre, ¿no? Esto de Halloween ya forma parte de una tradición prácticamente de Estados Unidos, entonces hay que saber respetar. Entiendo la gente que no comparte, pero hay que saber respetar. Y mira, si atrás ha llegado hasta tantos países, también es por algo. Yo, esto de Halloween es desde que tengo uso de razón. Entonces ha pasado de generación en generación y yo lo veo ya como parte de un folclore, de una costumbre que tienen ustedes. Entonces, si los niños también disfrutan haciendo esto, para ellos es la alegría y la emoción como esperar Halloween, como uno espera la Navidad o como uno espera su cumpleaños cada año, pues está bien que lo festejen, que lo disfruten y porque ellos lo hacen con mucha emoción, con mucha alegría y que eligen el mejor traje. Y como te decía, aquí en Ecuador lo poco que se festeja o que se celebra son fiestas de disfraces, entonces también hay concursos y hay el premio, ¿no? Entonces obviamente también hacen un súper esfuerzo para el mejor traje. Y si eso les gusta, pues está bien, para mí está bien. Muy bien, tengo mensajes rapidito. Walter Martín dice, un saludo grande desde Buenos Aires, muchas gracias. Iván Simbrón dice, en nuestra congregación tenemos la fiesta de la luz en vez de Halloween, y los niños se disfrazan mayormente de animales, pero enfocamos principalmente en la luz de Cristo. Soy de Córdoba, Iglesia Ágape. Bienvenido, Iván. Virginia Méndez, es algo muy divertido para los niños, ellos se divierten y no tienen de maldad. No todos piensan igual y totalmente respetable. Saludos a todos, en especial a Adrián Machado desde Uruguay. Y Virginia Méndez dice, entienden. Y tenemos, a Damaris que dice, en mi opinión todo depende con qué propósito hagas las cosas, si salen con tus pequeñitos a colectar dulces sin una mala intención, pues hazlo de modo responsable y verificando todos los dulces antes de que los niños tengan acceso a ellos, ¿ok? Así que, ¿qué opinan ustedes del tema Halloween en sí, del trick or treat? Porque también otro tema que hay importante es algo que hablaba Tatiana, dice, si no tiene que ser tan malo, por eso se copia. Pero si nos vamos a poner a pensar en eso y vamos a darle entrada, así nomás en vivo como estamos, para que vean que nosotros somos bien naturales, a Eric Rodríguez, mientras se conecta, que está, es mi mejor color México, y vamos a empezarlo a conectar aquí con nosotros. Mi pregunta es, no siempre significa que lo bueno, lamentablemente, sea lo que se copia. Quizás todo lo contrario, muchas veces lo malo es lo que más rápido se copia y lo bueno es lo que menos rápido se copia, ¿verdad? O sea, ¿qué opinas, Andrés? ¡Oh, my God! Andrés Corbera, antes de pasar con la pregunta que te hice de opinar, vamos a darle la bienvenida a Eric. A Eric Rodríguez, que se conecta con nosotros y se pintó justamente, precisamente hablando de la parte de México. Bienvenido, Eric. Hola, ¿cómo estás, Vale? ¿Cómo andás? ¡Wow! Pinto. Muy bien, ¿cómo ves ya? ¡Mirá vos! ¿Mandé? ¿Te gustó o qué? Pintura típica del 1 de noviembre, ¿o es el 2? ¡Wow! El 2. 2 de noviembre. Ok. Voy a darte el paso porque ya estamos pasaditos un poco de tiempo, pero sabíamos que esto iba a pasar, o sea que seguimos ahí. Vamos a tener una segunda parte porque hay mucho de qué hablar. Sí, es que a veces se maneja un poquito con puntas este tema porque no queremos ofender a nadie ni tomar personal mal a nadie, pero yo le veo las caras a unos cuantitos del equipo que quieren hablar y vámonos. Pero bueno, mira, Alexis, bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Hola, nuestro pequeñito. Muchas gracias. Alexis, el pequeñín. Para los que no todavía no están bien familiarizados con mi mejor color, ellos son mi mejor color México. Eric tiene 16 años y Alexis tiene
7 añitos. ¿Estoy bien o 9? Tiene 9. 9. Ah, viste. Yo me quedé. ¿Te pasaste? Te quedó con unos años atrás ya. Guau, guau. Lo que pasa es que yo lo conocí. Bueno, pues la verdad es que. ¿Mandé? Lo que pasa es que yo quería saber si estaban bien atentos y yo lo conocí cuando tenía 7. Va a quedar bien. Sí, es que lo que pasa es que entramos un poquito tarde, porque aquí en México cambiamos de horario. Entonces, por ese desfase ahí que tuvimos, por eso entramos un poquito tarde. Se nos pasó. ¿Qué? ¿Atrasaron o adelantaron? Atrasamos. Atrasaron, ok. ¿Qué hora es exactamente? Horario de invierno ahora. Aquí las 7:09. Ok, aquí son las 6:10 en Las Vegas. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces cuéntenos, porque tengo el paso para Andrés Corbera por una pregunta que le hice, pero cuéntenos un poquito, el día 2 de noviembre, más o menos estuvimos hablando de la película Coco, pero el tema del Día de los Muertos, ¿cómo se festeja? Bueno, tengo un videito ahí explicando, ¿no?, precisamente ese tema de, pues, de todo lo del Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, pero dura 10 minutos. Si quiere, lo puedo poner y o después, como usted guste. ¿Cómo lo pongo? ¿Mande? Nos encantaría verlo, pero lo que vamos a hacer, Eric y Alexis, es de repente ponerlo en la segunda parte, ¿te parece? Entonces lo tratamos de editar para de repente hacerlo un poquito más cortito, ¿les parece? Ah, ok, sí, perfecto, está bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues perfecto. Mientras... Perfecto, damos una idea un poco más para los que no conocen la tradición. Claro. Mire, pues básicamente aquí lo que hacemos mucho es poner una ofrenda, ¿no? Como ya lo veían en la película de Coco, es poner una ofrenda con flor de cempasúchil, comida típica, ya sea, no sé, elotes, pan de muerto aquí se llama, ¿no? Y es lo que le gustaba a nuestros difuntos, ¿no? Que tenemos la creencia precisamente de que los difuntos van a venir a comer, ¿no? Todo lo que nosotros les dejamos ahí en la ofrenda, y es para eso, ¿no? Entonces, en esa noche en la que nosotros ponemos la ofrenda, nosotros vamos al panteón. Y en el panteón nos quedamos. Lo que sucede ahí es que se le llama quemar cera o velar, ¿no? Lo que hacemos ahí es quedarnos en el panteón. Se supone que tienes que quedar para cuidar la tumba, ¿no? Mientras tu difunto o tu muertito va su alma a comerse lo que tú le dejaste, ¿no? De ofrenda, más que nada. Entonces aquí esto es una tradición que se ha vuelto desde muy atrás y es algo muy bonito. De hecho, en el video se ve como desde ahorita ya empiezan los señores a poner un poco de flor, a quitar tierra si es que está en la tumba. Entonces, pues todo eso, bien o mal, es un festejo, ¿no?, que hacemos aquí cada 2 de noviembre. Ah, wow, son varios días, nos contaba Angélica Cervantes, que desde el 28 comienzan a hacer todo eso. Sí, desde el 28. Del 28 de octubre, muy bien. El 28 es el Día de los Accidentados. Oh, wow. Sí. A todas las personas que fallecieron en accidentes. Exacto, sí. Ok, mira tú, todo lo que nos enteramos. Lo que es, por ejemplo, Uruguay, si no estoy equivocada, Adrián, es que el 2 de noviembre es el Día de los Difuntos, y en ese caso creo que pasa en Argentina también, lo que se hace es simplemente ir normalmente a llevar flores y arreglar ¿cómo se dice?, tumbas, por decir, para simplemente rendir un homenaje un ratito, pero no es tema de comida ni nada de eso, o sea que son diferentes tradiciones. Ah, entonces voy así, sí. son diferentes tradiciones.
y como dije, cada uno se respeta, y bueno. Andrés, ¿todavía te acordás de la pregunta que te hice? Yo creo que me la vas a tener que volver a repetir. Yo creo que tengo que recapitular, porque yo ya no me acuerdo. Qué bárbaro. O sea, no sé si alguno se acuerda, pero yo lo que en sí, obviamente quiero pensar, quiero saber, lo que estábamos hablando es un poquito breve, porque les vuelvo a decir, vamos a tener una segunda parte, es que hay personas que lo que quieren es también mostrar y enseñar y compartir que hay más allá y que sí, en realidad existe un mundo espiritual, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que más allá de todas las cosas, lo que en algo tenemos que ser bastante reales es que en esta tierra, ¿no es cierto?, lo que está, digamos, en juego y lo que hay que preservar mientras vivamos es el alma y el espíritu, porque en algún momento el cuerpo va a la tierra, en algún momento todos vamos a morir, nadie es eterno. Pero si hay algo que va a continuar, va a ser nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, nuestra alma y nuestro espíritu, mientras estemos viviendo en esta tierra, nosotros vamos a decidir qué hacer con nuestra vida. Porque yo creo que si hay algo que Dios puso en el hombre, es el libre albedrío. Cada uno elige qué hacer de su vida mediante uno esté, ¿no es cierto?, en esta tierra. Cada uno tiene la elección de su vida. Pero también tenemos que saber qué vamos a hacer con nuestra vida. Y uno puede elegir o optar de vivir la vida, como decía Ricky Martin, vive la vida loca, vivir la vida como uno quiere, como uno piensa o como uno cree vivir. Pero por eso yo siempre le doy parte de esto a Dios, porque yo creo que Dios nos formó y nos creó con un propósito. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿A dónde Él nos quiere direccionar? Es por eso que el hombre, al querer vivir su vida como uno quiere o como uno piensa, lo único que hace es alejarse mucho más de la voz y de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, en eso yo creo que tenemos que ser conscientes de que no se trata de una diversión o de creer que esto está bueno y esto está malo, sino de creer de que hay alguien que nos creó y que quiere lo mejor para nosotros. Es como nosotros al ser padre. Desde el momento que vamos a ser padre, nosotros siempre vamos a anhelar y vamos a querer lo mejor para quién, y para nuestros hijos. Y hay muchas veces que nuestro hijo no entiende que el bienestar, o por ahí si uno lo reta o le dice algo, por ahí de ese lado o de esa parte, los niños no entienden por qué no pueden salir a esto o por qué no pueden hacer esto otro. Pero cuando uno pasa del otro lado, de ser hijo a ser padre, uno lo entiende y quizá uno dice, mira, yo cuando era chico lo quería hacer y sin embargo no lo entendía. Y bueno, yo creo que Dios muchas veces lo que quiere es encaminarnos, ¿no es cierto?, a que realmente podamos encontrar la verdad. Y saben una cosa, que cuando hablamos de verdad, la verdad es una sola. La verdad, no existen varias verdades, porque si no, no serían verdades. Existe una sola verdad. Y para ir terminando y hacer corto esto, la palabra de Dios nos enseña y dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea que existe un solo camino que nos va a conducir a que el día de mañana nuestra alma, que es eterna, pueda vivir una eternidad en paz, pueda vivir una eternidad, ¿no es cierto?, sabiendo que va a vivir eternamente con Dios y que va a vivir bien, porque todo mundo, toda persona busca la felicidad, busca la verdad y busca la luz. Y la única luz y la única verdad que existe es Dios. Y esto no se trata de cuántos pensamientos podemos obtener en el mundo o de cuántos pensamientos podemos tener cada uno, porque la verdad es una sola, ¿verdad? Así que, bueno, desde ese punto de vista, yo creo que muchas veces el enemigo va a tratar de desviar esa verdad y hacernos creer que cada uno puede pensar diferente, ser diferente y encontrar un camino cada uno para llegar a Dios, cuando en realidad el único camino es Jesucristo, no hay otro.
Muy bien, muchas gracias Andrés. Tengo opiniones. María Alicia Borri, desde Uruguay, dice, la verdad no soy partidaria de esta fiesta, será algo tradicional de ese país, pero se ha extendido a otros países. Sandra González dice, saludos desde Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, cariños para todos, un abrazo. Cintia Gasparetti dice, hola, Angélica Cervantes dice que es para no olvidarlos. María Alicia Borri dice, es cierto, aquí se va al cementerio, se dejan flores en la tumba de los seres queridos, se arregla, se limpia la tumba o el panteón, pero ya esa tradición se está extinguiendo. Graciela Rodríguez Llerena dice, elegir con conciencia es importante. Graciela Rodríguez dice de nuevo, no hay verdades únicas, únicamente hechos más interpretaciones. Iván Simbrón dice, excelente Andrés, totalmente de acuerdo con vos. Él es la verdad de nuestra vida y es la verdad que necesita el mundo. ¿Okay? Así que, bueno, gracias a todos por estar ahí. Necesito, lo que vamos a hacer ahora es hacer, digamos, el cierre de este programa, y en este caso le voy a dar la opinión, tiene que ser algo breve, un poquito dando como un resumen o un mensaje de lo que sintieron que pudimos compartir y aprender en este programa. Vamos a dejar la segunda parte en la que digo, por favor, y le pido mil disculpas a todos los entrevistados que deben estar mirando el programa que hice durante el día. Íbamos a salir por primera vez desde la televisión, pero no se pudo dar porque los que no se imaginan, esto parece muy fácil, pero todo lo que es el sistema técnico de un enlace con diferentes países no es, dicen por ahí, moco de pavo. Ah, no sé si está bien o está mal, pero bueno, ¿ok? Entonces, vamos a seguir trabajando en eso. Entonces, quiero darle las gracias a todos los entrevistados, vamos a hacerlo en el próximo programa bien, lo voy a poner, el lunes también voy a estar cubriendo el evento que acá el día lunes se va a celebrar sobre el Día de los Difuntos para México, voy a estar en el Cementerio Davis, que Hugo Hernández me invitó hoy, que le hicimos una nota también a él y que no pudo salir. Y bueno, vamos a empezar con Ley, que te voy a preguntar, ¿qué resumen más o menos sacás o qué mensaje sacás en sí de este programa, Ley? Lo voy a poner a pensar. Antes que nada, me gustó mucho la palabra de Andrés. Se me puso la piel de gallina, muy, muy, muy interesante. Dios es el único, no hay otra cosa. Es lo único que puedo decir. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ok, Tatiana. Vale, yo como resumen te puedo decir que eso es lo bonito, todo lo que se ha hablado hoy en el programa, la parte de intercambio cultural, es lo que nos enriquece como seres humanos, el conocer de otros países. Creo que eso es lo importante, lo que se puede rescatar y respetando siempre, como digo, las creencias de cada persona. Y como es el cierre, quiero mostrarte esto. En Ecuador la colada morada es típica el 2 de noviembre, que se hace con frutilla, con babaco, con piña, con mora. El principal ingrediente es el mortiño y la guaguita de pan. Entonces la guagua de pan tiene algo que ver un poco con lo que es la siembra, la cosecha, el sinónimo de vida y de la muerte para nuestros ancestros. Y la colada morada, en cambio, es como el encuentro del más allá. Entonces eso es lo que representa y también nosotros festejamos más o menos muy similar a lo que Eric nos comentaba en México. También se les lleva pues comida a los ancestros, habas, choclo, incluso vino o trago, lo preferido de ellos, ¿no? Se los hace en ciertos lugares, no en todos, pero es la parte enriquecedora y lo que muchas veces coincidimos. Eso nada más, y a todos muchas gracias por la presencia y como siempre digo a las personas que están tras cámaras. Muy bien, tenemos un mensaje de Angie Terreros, deliciosa, nuestra coladita con guagua, ¿se dice?
¿Guagua de pan? Guagua. Guagua, ok. Guagua de pan. O sea que gracias, Angie, por estar ahí también. Y tenemos a Yubana Montalvo González, que dice: saludos para Adrián, recién logro ver el programa la primera vez desde Miami, o sea que bienvenida. ¿Se dice Yubana, Adrián? Sí, se dice Yubana, exactamente. Sí, una seguidora, tengo mucha, por suerte, en mi página que publico en Facebook, tengo mucha gente que me sigue por las publicaciones, trato de ser positivo dentro de todo con las publicaciones que hago, sobre todo de Uruguay, ¿no? Que la gente sea siempre feliz, tratar siempre de dejar algún mensaje, siempre positivo, y bueno, como todos saben, o los que no sepan, están invitados a conocer un poco de Uruguay, hay videos, hay información, hay de todo para los que quieran venir a Uruguay, a visitarnos cuando se abra la frontera, después que pase todo esto, son muy bienvenidos. Y bueno, mi mensaje final para ir despidiéndome, ya que me diste la palabra, es que traten de vivir sin miedo, bien, que nadie les ponga miedo a la mente y que sean libres, que eso realmente, para mí, ahí está la felicidad en la vida, poder vivir cada uno como quiera, y es su vida, que nadie las viva por ustedes. Saludos, gente. Tenemos a Elia Costa, que dice: muy lindo programa, aplausos, hermana Leia Costa, tu emoción es la, o sea, Laila Costa, tu emoción es la nuestra, ahí estaremos siempre acompañando, muchísimas gracias. Angie Terreros dice: hola, hola, saluditos. Graciela Rodríguez: guagua, palabra quichua que significa niño, mirá qué lindo. Y Angélica Cervantes dice: saludos a todos, nos vemos el día 2 de noviembre desde el cementerio Davis. Y sí, ahí vamos a estar, Angélica. Obviamente, Angélica es la mamá de Eric Silva, quien murió en en lo que pasó, en el shooting, en el tiroteo del Mandalay Bay, y lamentablemente Eric murió ahí defendiendo a otras personas. Entonces también por este tema nos conocimos con ella y ahí vamos a estar, Angélica Cervantes, contigo el 2 de noviembre. Virginia Méndez dice: felicitaciones a todos, me encantó verlos desde Uruguay, así que gracias por estar ahí. Voy a pasar con Damián, que no le hemos dejado hablar mucho, para que nos des una reflexión, resumen y pensamiento de despedida de este programa por ahora. No, yo quiero, sé que esto no se hace en vivo, generalmente no se hace, pero yo me atrevo a hacer a veces, un poco cabeza dura. Quiero invitar acá a la escena a alguien que también conoces vos, Vale, que conoce mucha gente que está ahí, que es mi compadre. Y además un amigo que me ha dado Dios la vida y la música, y lo voy a invitar acá, es Mauricio Carballo, y ya que lo tenemos acá y agarró la guitarra, le voy a decir que después, al final, nos cante algo. Así que les presento a mi querido compadre y amigo, Mauricio Carballo. Le dejo el lugar para que digan su conclusión, tanto Pablo desde Cañada como Andrés desde Córdoba, y luego yo cierro con la mía y le cantamos algo, como regalo para todos. Perfecto, muy bien. Muy bien, hola, bienvenido. Antes que nada, tanto tiempo, cuando estuvieron los del Suquí acá, canta mariachi, Eri, que no te puedes imaginar. Así que, a ver qué. Acá tenemos ya tres cantantes. Bueno, hay otros más que no se llaman cantantes, pero cantan fuera de cámara, ¿no? Algún día vamos a develar quiénes son. Y vamos a develar varias cosas. Ok, tenemos a María Alicia Borri, que dice: buenísimo el tema de hoy, saludos a todos los invitados, en especial a Damián, mi querido amigo. O sea que desde Uruguay, gracias, María Alicia. Ok, vamos con breves nuevamente, y tengo que volvérselos a repetir, disculpen, pero porque estamos ya pasados el tiempo, con Andrés Corbera, un poquito un resumen, Andrés, de lo que más te he dejado hablar también a ti, porque sé que es muy importante lo diferente, una parte y la otra parte del tema, pero hay mucho más de qué hablar. Te doy el paso, Andrés. Bueno, mi resumen a todo esto, muchísimas gracias por todo, fue muy hermoso poder compartir con cada uno de ustedes, y lo único que quiero dejarles a cada uno de ustedes es decirle:
desde lo más profundo de mi corazón que Dios les ama, que Dios les ama y que Dios les formó desde el vientre de su madre y Él anhela y desea que realmente cada uno de nosotros podamos conocerle. Simplemente es, Dios te ama. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Eric. Todo tuyo. El resumen, medio que resumen, porque viste, al último momento, pero hay una frase que dice, más vale tarde que nunca. Sí, bueno, pues una disculpa, antes que nada, por entrar tarde, ¿no? Pero pues por el cambio de horario, pues se me hizo un poco tarde y se me fue, pues, todo, ¿no? Pero, pues, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos. Y, pues, nada, ¿no? Lo único que me queda por decir es que cada cabeza en su mundo y, pues, en cada país es una cultura diferente, ¿no? Entonces, pues, lo único que nos queda es, creo que lo más importante es que creemos que hay más fuera de la vida, ¿no? Y que hay algo mejor después de la vida, ¿no? Entonces, pues, es lo único que tengo que decir para todos ustedes. Y, pues, muchas gracias. Gracias, Eric. Muchas gracias. Ya les estaré pasando el videito ahí con muchas cosas más explícitas y más pues, comentadas de mejor manera, ¿no? Para que ahí lo vean. Vamos a comentarles ahora, para que no te me vaya, no se te vaya a ir la no creo que se te vaya a ir fácil la pintura, pero después del programa te voy a estar conectándome contigo para hacer algo contigo y con Alexis, para que de ahí arranque el video que vamos a poner con una parte especial después en la página, ¿ok? O sea que vamos a... Claro que sí. Perfecto. Sí. Vamos a quedar pendiente. Tengo repercusiones cuando apareció Mauricio Carballo en escena. Por ejemplo, María Alicia Borri dice, ah, qué bueno, Mauricio Carballo y corazones. Me dice Miracetti Morales, dice, me encantó verlo, saludos desde México. Walter Martín dice, Mauricio Carballo, te cambié, yo le cambio todo el mundo el apellido. Mauricio Carballo, qué lindo verte. Samaí Morales dice, excelentes tradiciones, saludos desde Puebla, México, bienvenidos también, dice Walter Martín, una alegría muy grande. Muy bien, o sea que repercusión acá. Mauricio le hizo notas a Mi Mejor Color el año pasado, a Diego Torres, a un montón de personas bien, bien conocidas que te agradezco muchísimo porque ahí estaba junto con los de Suquía corriendo y haciendo notas espectaculares que después vamos a pasar. Bueno, quiero comentarles, antes del cierre, voy a darle el paso a Damián y a Mauricio desde Córdoba, Argentina. En el próximo programa, que va a ser el martes a las 5 de la tarde, vamos a hablar de otro tema muy controversial, que es los tatuajes, ¿ok? Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no, ¿por qué lo hacen, por qué no lo hacen? Y vamos a tener reflexiones, cuentos, historias que vienen de la mano de Puerto Rico, que fue quien sugirió por parte de Damaris Torres hablar y empezar a armar el programa de los tatuajes y va a traer mucha información, pero el resto del equipo también va a traer información. Ahora, que quede pendiente, y esto es para que el que adivine se va a ganar un premio, no sabemos qué, pero se va a ganar un premio. Hay una persona del equipo que se va a tatuar y tiene el video, pero no lo pudimos pasar, pero esa persona se va a tatuar, creo que en vivo ese día, y lo que les preguntamos a ustedes, que lo mantengan ahí pendiente, ¿quién será de todo el equipo, ok? Uno de los integrantes de todo el equipo que se va a tatuar en vivo el próximo martes a las 5 de la tarde, así que los vamos a dejar ahí con la intriga de ver quién será la o el que se van a tatuar en vivo. Tenemos un mensaje de Brian Polo Juárez, excelente programa, saludos de México, bien, qué grande, y Isidorito, saludos de Cañada de Gómez, Argentina, soy Maxi Quigliotti. A ver si alguien... Ah, acá, Leia Costa. Muy bien. Bueno, le doy el paso a Damián y a Mauricio, que están ahí. A ver, un resumen, por favor. Hola, Vale. Hola, Ley.
Y ahí tenemos a Adrián. Adrián. Adrián, y acá tenemos a tenemos Tatiana de Ecuador. Tatiana. Eric, mexicano, mexicano del hombre. Hola, mi cuate. Andrés de acá de Córdoba también. Chido, México. Bueno, hola, genio, es un placer escucharlo. Y dar bueno, el resumen de lo que fue este programa, que me encantó porque ha sido muy rico en varios aspectos. Y encantado por los invitados que hemos tenido hoy, gente de Uruguay que queremos mucho, gente de Argentina, de México, se están sumando, eso es muy lindo. Saludamos a Damani, que está del otro lado también. Y bueno, lo que yo puedo decir es, mi libertad la encontré en Cristo. Esa es mi razón, esa es mi luz y es mi guía. Después lo que puedo decir es, como antes Tatiana decía, que es una tradición que cada país va tomando como propia. En realidad, yo lo que me encantaría a futuro es ver niños vestidos con nuestras ropas típicas algún día. Eso sí me encantaría mucho más que cualquier otra costumbre que traigamos desde afuera, ¿no? Y bueno, nada, desearles a todos que tengan un buen fin de semana, que este programa haya sido para todos algo de bendición y bueno, nada, agradecerle a Andrés, por supuesto, a Iván Simbrón también estaba ahí. Quiero agradecerle a Lucas Casas, que me estuvo hoy asistiendo y me ayudó mucho hoy en aquí dentro del estudio. Bueno, y nada, le vamos a regalar con mi compañero Mauricio una canción para cada uno de los que estamos acá en el grupo. Y una para todos. Y para los que vean el video, porque cuando se enteren que estuvo Mauricio, lo van a empezar a compartir y ver. Así que les regalamos de corazón, que Dios los bendiga a todos. Los queremos mucho. Dios es amor y créanme que con amor yo lo que más deseo es que encuentren también la luz como yo. También, Pablo, falta que se despida. No sé si querés que sea ahora o después de que cantemos. Eso iba a preguntar. Dami, Pablo no está. Se tuvo que ir por un imprevisto. Que agradeció a todos y que le compartieran el link para ponerlo en el Diario Cañada. Bien, bueno, le agradecemos a él, a Diario Cañada, y bueno, le dejamos un regalito para todos. Pensé que yo tenía la cabeza más chiquita que Damián, pero no, es que estoy un poquito más atrás que él. Claro, claro. No te preocupes. Esperen que voy a decirles algo. Carlitos Ordóñez dice saludos a mi amigo Damián Basualdo, Totoras, Santa Fe, Argentina. Totora, Buenos Aires, a todos ahí. Saludamos. Gracias. Vamos. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el olor del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. En los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este campo lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Muchas gracias.
gracias a todos. Dios los bendiga. Muy bien. Qué grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo Walter Martín, dice, qué lindo Damián y Mauri. Y María Alicia Borri dice, exacto, Damián, con nuestros trajes típicos de paisanos, de orientales. Se me fue ya porque son varios que están escribiendo. De orientales y argentinos. María Alicia Borri dice, emocionante, canción del remanso, y Walter Martín dice, bravo, y muchos corazones están saliendo. Muchísimas gracias. Era algo que no lo teníamos ahí en el tintero, pero ahí estamos. Antes de terminar, quiero agradecerles a todos, de verdad, de todo corazón, y voy a hacer esto, voy a mostrar lo que está mostrando Facebook en este momento. No sé si se va a poder llegar a ver bien. Tenemos 1823 views en lo que va de programa. Así que gracias a todos los que han estado ahí. Muchísimas gracias. La verdad, como todo, dependemos principalmente de Dios y de todos ustedes para poder seguir creciendo y día a día poder lograr nuestra iniciativa, nuestro proyecto, que es llegar culturalmente a diferentes lugares y estar juntos y compartir y hacer más amigos, ¿no? Y conocernos más. Así que, bueno, obviamente todo va a depender de todos nosotros. ¡Oh! Y miento, ya hizo update Facebook y tenemos 2.152 visualizaciones del programa, así que realmente una bendición. Muchísimas gracias a todos los que han estado ahí y los que van a venir, porque el programa después se puede ver, ¿verdad? Así que muchas gracias. Bueno, le doy mil gracias. Gracias de nuevo a Adrián Machado, a Tatiana Cadena, a Leia Costa, bienvenida, la primera vez que está en pantalla, pero ha estado anteriormente, a Eric y Alexis Rodríguez desde México, Damián Basualto y Mauricio, bienvenido también a mi mejor foro. Ojalá puedas estar de nuevo y podamos hacer algo juntos de tocar la guitarra y cantar. Y bueno, obviamente Andrés Corbera, muchísimas gracias por estar aquí. Un agradecimiento especial a Pablo Ferreira, a Damaris Torres y también a David Casalastro desde Utah, que a último momento no pudo estar, pero que para el jueves que viene empieza en Mi Mejor Color también junto a tu Radio Latina Mix. Así que gracias a todos, de verdad, estoy muy contenta del programa y esperemos que todos le hayan pasado bien también en este rato ameno. Será hasta el próximo programa. Hasta el próximo martes, en el que hablaremos de los tatuajes. ¿Quién será del equipo de Mi Mejor Color que se va a tatuar en vivo ese día? Y después vamos a poner el video que tenemos de Eric Rodríguez y el lunes desde Mi Mejor Color. No sé, puede ser, vamos a ver. Ok, vamos a ver quién es. Nos vemos si Dios quiere, amigos. Cuídense, Dios los bendiga. Hasta luego. Chau, chau, chau. Chau, chau. Adiós, saludos.